Cuando se conjugan el arte y la ciencia, surgen las herramientas al servicio de la música. El mundo de los instrumentos musicales. Un recorrido a través de su historia, sus características, constructores, ejecutantes y obras. El mundo de los instrumentos musicales, una producción de Armando Plancarte. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Yo soy la noche, la mañana. La voz. El programa radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra universidad, que informa y analiza las condiciones laborales de nuestro gremio y sobre la realidad local y nacional. Mi país, qué tristeza. Escúchanos todos los miércoles a las 12:30 horas por el 89.5 frecuencia modulada. Auténtica comunidad universitaria. En el fondo del tiempo, otro tiempo. Cómicos de la Legua, rumbo a su 60 aniversario, presenta Ni Hablar Mujer, Traes Puñal, homenaje a la comicidad del cine mexicano. Jueves 18 de julio, 20 horas, Teatro de la Ciudad,
Somos WAC. Les habla el Sub Marcos. Miércoles a las 4 de la tarde, El Fuego y la Palabra. El Sonido Rebelde en Radio Universidad. Comunicados, historias, cuentos, El Viejo Antonio, El Durito y la música para la resistencia, la rebeldía y la dignidad. Miércoles, 4 de la tarde. Claro, por Radio Universidad Autónoma de Querétaro. El funeral, una carroza con caballos blancos, delante una gaita tocando música alegre y detrás todos tus amigos formando una murga gritando: no es cierto, no es cierto que se ha muerto el flaco, no es cierto. Arteatral CUT y Proyecto Dramante presentan Solo los pendejos mueren de amor, de César Brie. Martes y miércoles, del 30 de julio al 21 de agosto, 8 p.m. en el Teatro de Cámara El Jacalón, ubicado en la Facultad de Bellas Artes. Búscanos en redes sociales como Arteatral CUT y Proyecto Dramante. Somos WAC.